De esta forma, los pasados días 19, 20 y 21 de abril, en el Jardín Etnobotánico, se llevó a cabo el Festival Internacional de Diseño y Artes Digitales Proyecta Oaxaca 2013, el cual surge como un espacio para promover la colaboración multidisciplinaria en la que diseñadores y artistas produzcan obras y trabajos inéditos. En el acto inaugural el pasado 18 de abril, se contó con la presencia del gobernador del estado, Gabino Cue, así como el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, los diputados locales, Isaac Rodríguez Soto y Flavio Sosa Villavicencio. La directora del Centro de Diseño de Oaxaca y organizadora de Proyecta Oaxaca 2013, Lisette Galván, señaló que esta plataforma significa la oportunidad de contribuir con el gobierno del estado y coadyuvar para posicionar a Oaxaca como la capital cultural de México. Proyecta es un homenaje para un equipo muy especial que no siempre se percibe cuando una persona visita el jardín. El recorrido que harán esta noche solo podrá suceder aquí, en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Es un santuario único en el mundo, concebido y creado por el maestro Toledo y por el doctor Alejandro de Ávila. Es resguardado por un gran equipo de trabajo. Este es un homenaje para nuestros mejores vecinos. Los asistentes, guiados por luces fosforescentes que se encendían en medio de la oscuridad, se pudo apreciar y disfrutar de cada una de las obras visuales proyectadas en los espacios naturales. Música electrónica, líneas, cuadros y espirales pintaron el jardín etnobotánico, en donde se pudo disfrutar de una noche mágica y llena de luz. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.